Soy un profesor y un escritor que está contento con cómo le ha ido en la vida, ¿no? Había una época de la literatura infantil ecuatoriana en la que nadie daba un centavo por este concepto, ¿no? Y de alguna manera hemos venido trabajando en este campo y finalmente hoy vemos que es un campo floreciente. Pero yo antes de escribir literatura para niños y jóvenes empecé escribiendo la simple literatura. Incluso creo que mis primeros premios o distinciones no tenían nada que ver con los niños. Pasaron algunos episodios que me llevaron a decidirme. Uno de ellos fue, no sé si con esto me extienda demasiado, pero yo era profesor del Colegio San Fernando cuando tenía 19 años. Entré ahí en una tienda de la Sucre y estaba un señor argentino, preguntaba cosas. Yo le notaba que no conocía mucho el habla ecuatoriana, ¿no? Entonces yo me ofrecí para ayudarle. Terminamos haciéndonos muy buenos amigos. Esa noche me invitó a cenar en su casa y ahí me presentó a su esposa y a su hijo. Su hijo era Daniel, el niño que estaba sentado en una silla de ruedas. No sé si leyeron ese libro, si es que conocen El niño que amaba las estrellas. Un día convocaban al primer concurso nacional de cuento para niños. Y entonces escribí un cuento que estaba basado en este amigo mío, en Daniel. Ese es el cuento que yo escribí, que ganó el primer premio del diario Mercurio. Creo que están claramente delineados y delimitados los que fueron pioneros, ¿no es cierto? Rafael García Goyena es uno de los primeros fabulistas, no solo guatemaltecos, sino ecuatorianos, porque nació en Guayaquil. De pronto escribió para los niños y lo hizo con una calidad increíble. Pablo Aníbal Vela, junto a García Goyena, creo que son los dos mayores fabulistas de la literatura infantil ecuatoriana. Pero además de eso, para los jóvenes escribió leyendas que siempre les llegaron mucho. Manuel J. Calle, ¿verdad? Y después de eso, creo que hay un poeta al que el Ecuador todavía no le reconoce toda su valía, que es Manuel Agustín Aguirre. Yo trabajaba como en Libresa, la editorial esta, la que ha hecho Antares, ¿no es cierto? Y cierta vez llegó una muchachita, una adolescente, un poco tímida, y me dijo: "Mire, he escrito estos cuentos, no sé si valen la pena". Le dije: "Déjamelos, yo me voy a Guayaquil esta tarde, voy a dar unos talleres a maestros. Si me gustan, les leo. Y al regreso conversamos". Leí en el avión esos cuentos y me encantaron. Y les leí a los maestros y lloraron. Regresé y publiqué esos cuentos. Y uno de ellos ganó el premio, uno de los primeros premios, Darío Guevara. Su autor era María Fernanda Heredia y el libro se llamaba "¿Cómo debo hacer para no olvidarte?". Uno no, cuando escribe, no intenta más que escribir y se acabó. Yo creo que uno nunca se propone ciertas cosas. El escritor solo escribe y quizás lo que intenta es divertir, así como él se ha divertido escribiéndolo. La pelea es una obra que tiene mucho de autobiográfico en mí, ¿no es cierto? Entonces tú vas a encontrar ahí un montón de coincidencias. A ver. David es un chico que viene de provincia a la capital, lo que me sucedió a mí. A David le hacen bullying, lo mismo que me sucedió a mí. A David lo salva una circunstancia que es la literatura, un factor, un hecho. Es el momento en el que lee la primera redacción, que como que empiezan a respetarle en clase y a admirarle y a valorarle. Bueno, un poco también eso me sucedió a mí. Yo creo que la figura del abuelo es determinante en todo el mundo, pero mucho más en los escritores. ¿Tú has leído lo que dice, lo que cuenta García Márquez de cómo escribió Cien años de soledad, ¿no es cierto? Sus abuelos fueron determinantes. Tú sabes que todos los chicos tienen en determinada edad miedo a la oscuridad, miedo a los monstruos, se inventan el amigo imaginario para que les ayude a atacar a los monstruos y no sé qué. Pero ahí, en cambio, la figura materna es determinante en la eliminación de esos miedos.
Y eso es lo que yo me propuse al escribirlo. Lo que nosotros hablamos y escribimos no tiene nada de original. Nosotros lo que hacemos es repetir de acuerdo a un estilo muy propio nuestro lo que ya se dijo y se escribió hace cientos de años. A veces yo en un trole me siento y pelo la oreja y van dos comadres conversando ahí. Y yo que tenía que bajarme en la siguiente parada me voy hasta el final con mi grabadora o mi libretita anotando y ya saqué un cuento interesantísimo de ahí. Yo creo que la niñez es la capacidad de asombrarse ante las cosas incluso más pequeñas, ¿no? La literatura infantil es esto y tiene carácter de subversiva y el poder político máximo se fija en ti. Yo creo que vale la pena dedicarse a esto.